Esper, ¿qué nos puede decir de, bueno, en principio de este reclamo, de esta reacción que ha tenido la gente a las medidas que se han anunciado? Y la gente se está hartando que el gobierno, la única solución que encuentre para paliar la pandemia es encerrar a la gente, encerrar a los chicos, encerrar a la gente de trabajo y no darle ni una expectativa de ningún tipo, ni cuándo vuelven las clases, ni cómo se compensa a la gente a la cual las obligan a encerrarse y no trabajar. Claro, pero también está en el medio esta situación que realmente preocupa, que es la pandemia. ¿Cree que la gente ya hoy no se preocupó? Porque se ve que la distancia hoy ya tampoco a la gente le ha importado. Es que sé qué pasa, hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, vos vas a tomar un avión hoy y en la sala preembarque te obligan a estar asiento por medio. Ahora, cuando vas al avión estamos todos juntos como sardina. Sin embargo, los colectivos de larga distancia no pueden funcionar. En los gimnasios, donde no se ha contagiado a nadie, cerrados. En el colegio, donde los chicos no hay contagio, encerrados. Cerrados los colegios, digo. La gente no entiende nada. No entiende nada porque este gobierno es absolutamente inentendible. Le agradezco, Pedro. Por nada, buenas noches.